Amigos, estoy con Lino Rivera, el dirigente del equipo de las Águilas Cibaeñas. Vamos a hacer la segunda semana de evaluación del equipo, su segundo periodo de práctica. Primero con los pitchers, ya lo hicimos, y ahora lo vamos a analizar los pitchers junto con los jugadores de posición que han comenzado a llegar. ¿Cómo ha sido esta semana, esta segunda semana? Sí, saludos, papi, antes que nada. De verdad que muy, muy bien, muy bien. Tan es así que al cuarto día de... al tercer día, cuarto día de entrenar los muchachos, jugador de posición, jugamos tres escuadras que lo preparamos para ayer. Se jugaron seis innings. Nos gustó lo que vimos, tanto de los lanzadores como los bateadores. Y hoy tenemos otro juego entre nosotros, entre escuadras, el lunes igual. Pero al día de hoy, ¿qué te puedo decir? Los lanzadores se han visto muy bien. Elementos que han sido invitados, igual, Acevedo, que tiró ayer, nos gustó lo que vimos en el primer día de él. Juan Pérez, que vino en cambio, se vio bien, por mencionarte algunos. Y del lado de la ofensiva, nos sorprendió cómo vienen en cuanto a condición, poniendo las bases, cuando el MVP, ayer en el juego, no se vieron muy lejos. Los lanzadores vinieron más temprano, estaban en mejor condición, pero los posiciones previas se han agrupado y nos ha gustado lo que hemos visto. Parece ser que tú tienes todavía muchos jugadores que están jugando fuera y tienes algunos jugadores que han llegado quizás muy cansados y no se han presentado todavía a tiempo. ¿Cuándo tú esperas que la regularidad de tu equipo ya comience a estar ready? Yo pienso que tenemos un buen núcleo de muchachos, especialmente los jóvenes, como el caso de Mejía, que lo he mencionado, de González, de Valenzuela, de Gori, que están temprano, los Mora. El lunes nosotros esperamos que estén bastantes jugadores, el caso de Espinal, el caso de Santana, que estamos esperando que ya esté con nosotros, y de los demás elementos, los extranjeros van a llegar entre el lunes y martes, el caso de Logan Moore, de los demás muchachos. Y yo creo que ya para la semana que viene, ya faltando 15, después de la semana que viene ya va a faltar 10 días. Sí, de prácticamente 2 semanas, que son de lunes a lunes y el sábado comenzamos. Entonces yo creo que ya para la siguiente semana, y avanzado ya todos los elementos que tenemos. No me preocupa el picheo, ellos van bien, están trabajando bien. Yo creo que para el juego de exhibición, que ya para el próximo jueves, nosotros vamos a estar yo te diría, bien cerca de los que están aquí del primer día, cerca del 100%. ¿En qué afecta el hecho de que tú habías anunciado que Richard Sopeña iba a ser tu pitch abridor el primero, pero él está en la fatiga extrema? ¿Cómo está ante ese asunto? Sí, una posible rotación, o tú me esperas que lleguen los americanos. Sí, definitivamente. Nosotros estamos viéndolo, estamos trabajando con elementos que están aquí, que tienen la capacidad de tal vez en un momento tomar un spot. El caso de Richardson Peña nos da tristeza por él, por el club, pero también pues respetando siempre las organizaciones, la gente libre. Es un movimiento que algunas veces es difícil de entender. Ojalá que lo firmen o lo hubiesen invitado a Grandes Ligas, yo lo digo, ¿verdad?, con todo respeto. Pero nada, nosotros vamos a preparar, nosotros tenemos varios extranjeros que tienen la capacidad para hacerlo el primer día, que no han dicho que van a venir al 100%. La verdad es que no queremos tomar una decisión al verlo, porque es que no es lo mismo. El pelotero siempre te va a decir que está listo para iniciar, que va a estar al 100%, pero no es lo mismo tú verlo y ver su condición. No queremos adelantar nada, está en un proceso. Richardson Peña estaba en excelente condición para pisar el primer juego, el segundo. Ahora lo pararon, vamos a ver qué pasa. Se está haciendo, ¿verdad?, la relación o el contacto con la organización, a ver si lo dejan pichar, si es que le quita la fatiga extrema, especialmente al principio de temporada, y estamos trabajando en todo eso. De tus jugadores de posición que ya están, hemos notado la presencia de Rainier Rosario. Ha estado, hemos estado viendo un Rainier Rosario diferente al que vimos el primer año. ¿Qué te ha parecido este jugador? ¿Qué te ha parecido cómo se ha mostrado David, por ejemplo, los jugadores que son ofensivos? O sea, ¿cómo tú ves que podría ser la ofensiva?
Mira, yo creo que Reiner, yo lo vi en México, o sea, es su mejor bateador, el béisbol de México, o sea, que como te pichean diferente, te enseñan a batear. Él es un muchacho fuerte, yo creo que no va a tener problema en batear la recta, se ha visto muy bien, es atlético, él tampoco es cualquier elemento, él jugó en Japón, ¿sabes? Un muchacho que nos puede ayudar de inmediato al proceso. Y los demás elementos, en el caso de James, el caso de muchachos como Miranda, Mercedes, muchos que están tratando de venir y hacer el equipo, que no está fácil, ¿verdad? Porque pero es difícil, pero ellos están haciendo un buen trabajo. Y los demás, los que ya llegan con nosotros, lo que es Franco, lo que es Marte, en el caso de Eugenio Vélez, que también está tratando de impresionar y tratar de hacer el club. Un club que como tú bien dices, si se incorporan los demás muchachos, pues se va a poder. Sí, en el caso de Juan Carlos Pérez, que terminó en México, en caso de los demás elementos que están todavía en sus playoffs y que todavía no han llegado, pero una vez se incorporen, el equipo ya se va a ver de otra forma y yo creo que estamos muy adelantados a los demás equipos y vamos muy bien acorde con las prácticas. Parece que tú tienes un problema agradable en el campo corto, porque tú tienes tres señores todos jóvenes ahí. Sí, muy bien, de verdad, eso nos llamó la atención, ¿no? Yo creo que el año pasado le dimos la oportunidad a los tres. Los tres jugaron en su oportunidad, hasta Valenzuela jugó en el playoff, el caso de González, que jugó bastante, Mejía, que eventualmente ellos lo jugó más segunda base, hasta en el outfield jugó, se ha visto muy bien, me gusta su range, su alcance atlético. Yo creo que esos tres elementos, al día de hoy, yo digo que si nosotros arrancamos la temporada con ellos tres en el medio, nosotros vamos a estar muy bien. Ah, correcto, pues háblame un poquito de cuál será tu plan ya para la próxima semana. ¿Qué tú vas a perseguir? En los lanzadores, la semana que viene nosotros jugamos un tres cuadras, lunes y martes, y durante esos juegos de práctica nosotros vamos a estar trabajando en la jugada defensiva. No hemos querido atacar eso temprano, tengo elementos que están tratando de hacer club y no sabemos si lo van a hacer, entonces no queremos. Entonces ya jugamos esos dos juegos de práctica, el miércoles descansamos y el jueves el juego de exhibición contra los Gigantes. Entonces en ese proceso vamos a estar trabajando lo que es pues a los position players, que agarren más su condición, que estén listas sus piernas para el día jueves, y por lo pronto vamos a estar jugando lo que es los round down, los relays y todas esas cosas. Vamos a estar trabajando de lunes a miércoles y con las señales defensivas a lo que se aproxima el jueves, que vamos a jugar nosotros como si comenzara una temporada. Muchísimas gracias, Lino, mucha suerte y te felicito, se ha hecho un buen trabajo en este campo de entrenamiento, ojalá que el rendimiento sea el esperado. Sí, de verdad que sí. Yo creo que eso más se debe al coaching staff, gracias por aclararlo, y a los jugadores que han venido. Es como un ambiente ya, me tengo que poner listo rápido, esto es equipo campeón y se siente. Y yo, honestamente, yo estoy muy contento. Hoy les dije esta mañana, ayer fue el primer juego de interescuadra y ellos jugaron con entusiasmo y eso, y hoy pueden verlo hoy otra vez, hoy ya es el segundo juego, ya va a ser mucho mejor, y con eso yo estoy muy contento. Correcto, muchas gracias. Gracias, hermano.